¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ahora sí! ¡Estamos dentro! ¡Hola, hola! Bienvenidos a los octavos de final de la Supercopa Vital. ¡Vital! ¡Leyen! ¡Octavos de final! ¡Del River! Leyen. Eso es. El River Plate que se cargó al Boca. ¡Ostras! Sin el Diego. Sin el Diego, ojito. Es que eso fue muy grave. Eso fue duro. ¿Y qué tal, Roberto? Muy bien. ¿Qué tal, Dani? Sí. ¡Vamos al lío, ¿verdad? ¡Vamos al lío ya! Bueno, contra el PSV que se cargó al PSG. PSV se cargó al PSG. Suena muy rebombante o pero no suena. Es lo que pasa. Pero es lo que hay. Es lo que hay. En este caso, mi equipo es el River Plate. ¿Juego en casa, Roberto? Pues en el Estadio Monumental. Monumental. Esperemos que coincida con el. Creo que lo cambie. Lo cambiamos, ¿verdad? Creo que sí. Venga. ¿Y así tu equipo? Mi equipo es el PSV Leyen. Venga, las Venga, alineaciones. Ya. Vamos a las alineaciones de la jornada. Bueno, tengo en la portería a Filiol, tengo a Ruggeri, Pasarela, Tarantini, Giacona, Estrada, Gallego, Pedernera, Merlo, Moreno, Moreno, por el amor de esa mujer, y Francescoli. Y yo tengo a Van Breukelen, Brands, Popescu, Jan Heinze, Eric Gerets, Van Bommel, Willy Kerkhoff, Quigen, Luke Nilis, Van Nistelrooy y... Oh, en Romario, oh, que leyenda. Está escuchando la fiesta, o sea, está escuchando la fiesta, por lo tanto se va a encontrar como en casa. Como en casa. Es que tenemos aquí. Bueno. A los gandules. Bueno, los gandules. Tenemos a los gandules. Saluda. Hola, saluda a la afición. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buena. Soy... Prepárate. Somos gandules. Ah, no, ese es el Obús. No, ese es el Obús. Fortu. Fortu de. Lobus. O de Barón Robus. Barón Dandy. Barón Dandy. Este campo es copiado, pues no lo cambié bien. No lo hemos cambiado. Ahora es bonito. Otra cosa no, pero bonito es. Bonito es. Oh, madre mía, es un clásico, ¿eh? Es como la de Delgadito, ella no quiere mucho. Mira, los asientos están. ¿Dónde están? En su sitio. En su suelo. No como lo de Zaragoza. No como lo de Zaragoza. Exactamente. Lo arrancan. Lo arrancan y se lo llevan para casa. Por cierto, tendríamos que habernos llevado uno. No, me lo podía haber llevado, ahora le caigo. Y lo colocamos, oye, donde sea, pero. No sé, tío. A ver, tú qué van a colocar para el concierto de. Bumburi. Bumburi, los asientos. Ya ves tú qué mal gasto para luego derribarlo. A los días. Es una tonta. Que lo pongan al revés. Pues también. De pie. Coño, en los conciertos hay que estar de pie. No me jodas. Nos estamos volviendo. Nos estamos volviendo. Y una palabra que mejor me la callo. Muy flojos. Muy flojos, muy flojos. Generación de cristal. ¿Verdad? Bueno, venga, a ver si este es el partido. Venga, ¿este es el partido que me ganarás? Esperemos que no. Para mí. Para mí. Vamos allá. Llevamos unas cuantas jornadas con muchos partidos con goles, ¿verdad, Roberto? Con bastante goles. Que no sé si es bueno o malo. Para mí. No, no os podéis quejar, ¿eh? Qué buen corte. Estuvo listo y evitó el peligro. Venga. Como si supiera jugar. Lo que tengo que evitar, siendo River el que juega en casa, es que me meta un gol. Roberto, no. ¡Gol, Romario! ¡La fiesta de Romario! Y lleva pendiente. Toma. Y sí. O sea, antes digo que tengo que evitar el gol en propio, o sea, en campo mío, porque vale doble. Y coge y me lo mete Romario con el pendiente de oro. Que por cierto, el árbitro no le ha dicho, quítatelo porque eso es ilegal. O sea, el gol ya anulado. Es ilegal. Ha marcado el gol. Hombre, pero vamos a ver, que no puede jugar con pendiente error. Es Romario. Pero sí o no. Romario hace lo que quiere. Pero bueno, pero tengo razón. No tiene razón. Vaya por Dios. Que nos lo escriban en los comentarios. Romario. Gol anulado. Romario juega como quiere. El pendiente le ha dado fuerza. La fuerza G. Mira, dame tu fuerza Pegaso, mira. Y pam. Madre mía, rosquita. Rosquita. Para adentro. Romario. Pues Romario. Acaba de poner patas arriba a toda una Argentina. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Madre mía. Se veía que esa jugada. Ah, esas lucecitas ahí. ¡Ay! Pero... Esas luces molestan un poco. Cuidado. Cómo me ha taponado, Cómo me ha taponado. Hombre, aquí había que hacer. Vámonos, agárralo. Oye, pero es tío. Romario. Pero qué está pasando aquí. Romario. Te lo tira.
me jodas, que es un puto penalti. Pero me estás tomando por culo, tío. Pero que me estás contando. Pero qué historia es esta. Pero qué historia has visto tú. ¿Qué historia? Dale con el peluche en la cabeza, joder. Pero qué me dices, qué me dices. Pero cómo puede ser su penalti. No, claro que no, claro que no. Y solo ya alambre, no me jodas, sí. Solo ya sí, el botón. El portero no tira los goles. El portero tira al portero. Dios mío de mi vida. ¿A qué no la tiras con el portero, hombre? Al tirar con. Por aquí. Romario. Venga. Romario. Por aquí. Mira. Por aquí. Ahí. A ver si ya te donde quiero. Aquí. ¡Penalti justo! ¡No! ¡Trofeo! ¡Trofeo! ¡Nos han dado de guardián del arco! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón, Dios mío! Ay. ¡Te dije por allí! ¡Y tú eres de derechas y por allí! ¡A tomar viento! ¡Nos van a cerrar el canal! ¡Nos van a cerrar el canal! ¡Venga, hombre! ¡Uf! 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 ¡De la que me he librado! ¡De la que me he librado, macho! ¡Vaya penalti más absurdo! ¡Es increíble! Lo dicen, penalti injusto no, penalti fallado. ¡Hombre! ¡Evidentemente! Se va. Eso me pasa por no jugar con mi alineación adecuada. Porque no la ha tocado, Pero bueno. No. Parecen excusas lo que digo, pero. Son igual excusas. Sí, un poco sí. Son excusas. Son excusas mil. Balón por esa banda. Esa era otra, ¿no? ¡Uy, boa, chaval! ¡Qué parada! ¡Pero si era un centro! Era un centro chico. Son excusas mil. El miembro viril. Exactamente. No quiero decir nada, pero digo todo. No. La manda arriba. PSV puede ganar esta competición. Ostras, pues ojito, Que puede ser la gran revelación, Hizo bien ver el pase, Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Hombre, no, ahí no era. Hostia, qué mal. ¡Qué bien salió al corte! Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Uf! ¡Uy, madre! Recibe el balón. ¡Fuera! ¡Uy! Muy justo, me parece, ¡Vayamos! ¡Ay! Sí, no. Me quiero pasar antes de que volviera. Se va a quedar un pelín más justito que eso, pero al final... ¡Venga, arriba! Cortamos. ¡Qué bien! ¡Venga, la banda! ¡Está mirando la puerta! ¡Tira! Me cago en la leche, no me jodas. Ay. ¿Cómo me ha taponado? Oh, vaya pase. Vaya pase ha sido eso. No, más lejos. Esa era una jugada peligrosa, pero peligrosa. Ahí estaba él. Vamos. Para apagar el incendio. Peligrosa. No, hombre, es delgadito. Estamos ahí. ¿Se me ha quedado la canción? Balón en largo. ¡Oh, lo que ha hecho! Sí. ¡Pero sigue! Ay. Menos mal que me paré. Increíble, porque te veía venir. Bueno. Mira la primera parte, Romario. Siente el alcohol aquí. Huele sangre. Porque ve lo que hay. ¿Sabes qué? Que voy a cambiar una cosita. Cambia. Me he picado. Y hay una cosa que no la entiendo. Y como no la entiendo... Claro, es que... ¿Cómo la voy a entender? Estás con tu alineación. Es que no puede ser, tío. Es que esto no puede ser. Vamos a ver por aquí. Uy, ¿cuánta gente hay? ¡Lo que se está escuchando! Hombre. ¡Ojo que esto! ¡Ojo que... ¡Tenemos público! Que puede ser que Romario se me vaya del partido. ¡Hostia! No sé pero si bueno. Lo escucháis, pero vaya. Pero tenemos público de verdad, parece una puntada lo que tal, pero... ¿Pero qué me estás haciendo? Tranquilo, que todo tiene un porqué. Ya. Ah, parece que no, pero... Realmente todo tiene un porqué. Oh, te has dejado un portero. Ostras, claro, es que no me has dado opción nada. Bueno, venga. Tú has dicho, Venga ya, que hay que remontar, chicos. Vamos a por ellos. El comienzo de la segunda parte. Porque lo del penalti ha sido un milagro, Básicamente. Y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Un brazo. Al fin y al cabo, ¡ay, madre!
No empieces a hacer mamonerías. Me estoy mamoneando, estaba controlado. Uy, uy, uy. La mujer barbuda la vi después. A ver, o sea. Esto huele a contraataque. Nada. No puedes pasar. Ostras, cómo pone el cuerpo, tío. Balón largo del portero. Romario. La manda arriba. No se iba a mover de ahí. Tienen la oportunidad de contraatacar. La juega bueno, largo. Que te me frena. El pase es prometedor. Y tan prometedor. Uf. Madre mía, cómo llegas con un peligro, tío, que es acojonante. Estaba ojo a visor. ¡No! ¡Se planta! ¡Qué bien se sacó! ¡Ah! ¡No! ¡No me jodas, tío! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Era la vaselina, pero se... ¡Pero por qué me la ha hecho tan fuerte! Ahí te ha pasado. A ver... ¡Ay! ¿Por qué me la has hecho tan fuerte, tío? ¡No me hagas eso! ¡Venga, vamos! Porque no tengo más en el banquillo, que si no te cambiaba. ¿Cambia mucho? ¿Para qué? Es que no sé quién tengo en el banquillo de arriba. Poca gente. Qué buen no, adelante. No. Buena intercepción, enorme. ¡Balón arriba! La juega hacia la derecha. ¡Más! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué rebote? Ah, ¿la has despejado tú? Jodas. Pues la rebota en ti, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, lesionado! Hacía mucho que no se nos lesionaba alguien. Pues... sí, córner. Pues espérate. A Estrada, ¿quién es? Hostia, no jodas. No me fastidies. Sí, pues... Claro, es que no... Venga, va, así mismo. Venga, River. Vi que aún quedan de vuelta, pero ostras. Me jodería, perder así como con un gol tan tempranero. Sácala. No, te pares. No te preocupares. Decide mandarla hacia adelante. ¡Ay, que la liamos! ¡Vamos! ¡Barriarla! ¡Barriarla! ¡Vamos! ¡Gol! Me voy con mis amigos los suplentes. Porque los pobres, claro, están ahí calentando, están suplentes. Los suplentes, pues, tienen que estar ahí. Roberto, creo que la has liado. Creo que te has... No sé, es que tampoco sé qué cojones has querido hacer ahí jugando. Tienes todo a favor, macho. Ya. Te lías de unas formas. Venga. No, claro, es que... No pasa nada. Esto es para darle emoción. Pues estoy vivo entre la parada del penalti. Ah, sí, es verdad. Y el 1-1, tío, me acabas de dar vida, pero vamos, oxígeno. No acordaba del penalti. Estábamos en la UBI. Y ahora, mira, ahora estoy en planta, ¿eh? Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. El penalti. Claro, a que lo recuerdes. Los atacantes tenían varias opciones. Espérate, la mujer barbuda que vuelve a aparecer. Espérate, no se vuelva a liar más la madeja. ¡Ay! ¡No, hombre, no tan fuerte! ¡Dios mío, la mujer barbuda! ¡Cambio! Están un poco, sí, eso te iba a decir. Están un poco ahí con la panoja un poco rara, ¿eh? A ver, 85, 81. Pues oye, a tomarle. Venga, que los tenemos ahí. Venga, vamos a por ellos. ¡Cambios! Bota fuera. Venga, vamos. Se reanuda el juego sacando de banda. Vamos, venga. Vamos, Pistone. Pistone. Venga, ahora saque de banda. Venga.
dejamos. Hace lo posible por Alex. Golpea con todo. ¡Guau! ¡Wow! Joder, si me estoy ya. ¡Arriba! No sé, estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado. Está claro que esa ocasión le habría metido 9 de cada 10 veces. ¡Uy! Y vuelven a tener la posesión. Atrás, qué mal. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero vamos, que nos contentamos con el empate. Vamos, ay, 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 vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡Oh! ¡Dios mío de mi vida! ¡Era esa! ¡Era esa! Se me acaba de aparecer, no la Virgen, no, el Papa de Roma, Juan Pablo II, la Madre Raffles. Joder, macho, se me han aparecido todos ahí. ¡Ay! ¡Madre mía! Lo vi dentro. Vaya jugador, te acabas de cascar. ¿Qué ha pasado? Pase a la banda izquierda. ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡Vuelca hacia la derecha! Sí, sí, sí. Tiene la pelota en el centro del campo, pero yo no me lo explico, ¿eh? Desde ahí no van a marcar el gol que tanta falta le hace. ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Falta! ¿Pero de quién? ¡Tuya! ¡Mía! No me lo puedo creer. ¿Sí, no? Ahora, ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios! ¡Dice que es mía! ¡Qué, qué puta sinvergüenza! ¡Dice que es mía y me acaba de romper la rodilla por detrás! ¡Esto es anomalante! ¿Qué huevos tienes, tío? ¿Tienes unos huevos? Y se queda tan pancho. Se me ha subido el gemelo. Hostia, qué patadón. Esa patada tiene que ir a bueno, no sé a dónde, tío. A Twitch, a todos lados, a TikTok. Al juzgado. Tiene que ir al juzgado, por lo menos. Al juzgado. Ay, Dios mío, puta cárcel. Ese ya no lo, vamos. No lo paga ni Messi, se le paga ya la fianza. Hostia puta. Qué barbaridad, Roberto. Es increíble. Ay. Es que no puede ser esto. Esto ya no es normal. Ay, bueno. Ay, Dios mío. Si es que lo que no pasa aquí en este canal. Luego, para que veáis. Si es que aquí lo es la hostia de los partidos. Vamos de todo, hasta hostia. Hasta hostia, sí, sí. Tal cual. Bueno, pues nada, vamos a ver. Te ganas la posesión. Romario es el mejor de tu equipo porque las patadas que pega. Joder, ni Karate Kid, macho. Ha hecho de todo. Hostias. Ay, qué buena. Tío. Y el mío, Francescoli, venga, Francescoli. Bueno, ay. Bueno, pues siguiente partido. Ah, el siguiente sí. Si no hay patadas, si no hay muertos, entre medias. La Juventus pillaron. Ahora sí, Juventus, es que en el partido anterior nos confundimos, ¿verdad? Bueno, y ya acabaríamos la ida de octavos. La ida de octavos, bien. Y a ver si en la vuelta se me da mejor, porque he visto lo visto. Exactamente, madre mía, tío. Bueno, pues nada. Pedimos la conexión. Venga. Estudios centrales, lo recibís. Hasta luego, GAES. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós.